En nuestro canal les hemos contado muchísimas apariciones. Apariciones de ángeles, apariciones de santos, apariciones de la propia Santísima Virgen dejándonos mensajes muy importantes. Pero el día de hoy será diferente. Les contaremos las apariciones más emocionantes y bonitas del Niño Jesús. Así que acompáñanos hasta el final y junto al Niño Jesús conozcamos estas bellísimas historias. Salve María, el podcast católico en español de los heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por Radio Luz y por las otras plataformas por las que sale nuestro programa. Sean bienvenidos una semana más a Salve María, conocer a los del Evangelio. Es un placer estar aquí con ustedes. Quien les saluda, el hermano Sebastián, y con nuestro invitado especial. Ya nos tenía abandonado hace algunas semanas, el padre Íñigo Abad. Salve María, padre Íñigo. Salve María, hermano Sebastián. Es una alegría nuevamente estar aquí eh, en este episodio tan importante de los podcasts. Y. Como siempre decimos, ¿no? creo que aunque estamos en una sala aquí con cuatro paredes, pero nos sentimos siempre comunicados con todos ustedes y eso es lo que queremos hacer: que a través de, de este podcast pues, lleguemos a cada uno como si estuviésemos ahí en sus casas. Eh, hace pocos días, ahí en Guatemala, cuando fuimos al concierto, nos, de, nos decían ¿no? que, que, que les gustaba la cercanía que teníamos sí. y nosotros decíamos: es que a veces nos sentimos como que aislados porque estamos en una sala aquí. Decían: no, ustedes continúen su trabajo porque no saben cuánto nos llegan sus palabras. Y ¿no? uh -huh. eso para nosotros pues, es un motivo de, de alegría, ¿no? De, Exactamente. Vemos, es... entre comillas, recompensado el trabajo, viendo que la gracia actúa. Y nosotros somos instrumentos de Dios para eso. ¿no? Por supuesto, padre. Que es, es bien interesante eso que usted comenta, que es desproporcionado sí. el efecto que tiene el, el trabajo que se hace, no solo uh -huh. el canal nuestro, el canal de los, los diferentes canales de los heraldos, de Ecuador, de Colombia, de Brasil. Que con el contenido que se va creando, de la forma como se va explicando la doctrina católica, hay gente que verdad, verdaderamente pasa por conversiones sí. eh, radicales, ¿no? Gente que pasa sí. a llevar una vida de acuerdo a, a lo que Dios quiere, a, la, a los mandamientos de la ley de Dios. Claro que no es por nosotros, es Dios quien hace todo, pero bueno, escoge sí. a veces instrumentos inútiles que, que sí. los hace útiles para esto. Así que bueno, que es, es un incentivo para seguir con estos programas. Padre, ya nos estamos acercando al final de este año, 2023, si bien que el programa puede ser que la gente lo escuche más adelante, es un programa temporal y siempre en esta época de diciembre pues vienen a nuestro corazón eh, recuerdos de nuestra infancia, de ese convivio, esa, esa, ese bienestar que se siente en la época de la Navidad cuando el niño Jesús ya está pronto a nacer, cuando ya nace, cuando vamos montando nuestro pesebre y son gracias que uno siente muy, muy especiales y nosotros en el canal, pues, hemos tocado muchas veces apariciones marianas, eh, la Virgen, que se aparece a diferentes santos o personajes y van dando advertencias, van dando mensajes de consuelo, mensajes de confianza, de esperanza. Hay apariciones de nuestro Señor también, uh -huh. que aparece glorioso, aparece crucificado, eh, llagado, en fin. Pero Nunca hemos tratado de apariciones eh, de nuestro Señor Jesucristo en forma de niño, uh -huh. eh, hecho un niño, hecho un bebé a veces, que son verdaderamente impresionantes, son muy tiernas, son muy, muy apropiadas para esta época del año y que nos muestran un aspecto eh, maravilloso de Dios, que Él siendo tan grande, ¿no? siendo todopoderoso, siendo el creador de todo esto, pues... Él a, a la vez es tan pequeño y se reduce uh -huh. a un niño eh, casi que inofensivo para mostrarnos su amor, su cariño, su, su, su entrega por cada uno de nosotros. Así que el día de hoy, con el padre, pues conversando un poco sobre qué hablábamos, él tuvo la idea de, de bueno hablar de esas apariciones uh -huh. que el niño Jesús ha querido hacer o se ha querido cómo él se ha querido manifestar en tantas ocasiones a diferentes santos a lo largo de la historia de la iglesia. Así que. Uh -huh. En el poco tiempo que siempre tenemos en los programas, trataremos de contarles, pues, varios hechos impresionantes de esas apariciones. Así uh -huh. que, si quiere, padre, para no darle más vueltas y más preámbulo, sí. comience usted comentándonos alguna aparición. Me vale, parece. Mucho gusto. Creo que. Eh una de las apariciones más interesantes, de las santas más famosas a las cuales se le apareció el Niño Jesús, es Santa Rosa de Lima. Sí. Inclusive en los cuadros, pues se le aparece mucho, ¿no? Con, con se le, repre se la representa mucho con el Niño Jesús. Y es porque cuando, ya desde que era pequeña, pero también, pues después, el Niño Jesús se le aparecía muchas veces, ¿no? E inclusive cuentan que ella no, no sabía, eh, era una época que era mucho más difícil aprender a leer y escribir. Uh -huh. Y ella quería aprender a leer y escribir porque ella quería conocer y amar más a Jesús ¿no? y a Nuestra Señora y las cosas de la iglesia. Y pedía, se lo pedía a la gente y no la gente como que no tenía tiempo. Y su mamá lo intentó, pero ella no, no consiguió aprender bien. Y desistió la mamá. Entonces dice, no, yo voy a pedírselo a Jesús. Al niño Jesús. Comenzó a pedirle para que él, el niño Jesús, la, 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 le enseñase a, a leer y escribir para que pudiese amarlo más así. Y un día se le apareció el niño Jesús, o varias veces, y el niño Jesús, él mismo le enseñaba a leer y a, aprende, a aprender a, a, leer. A, a leer y a escribir. Y, y un día llegó, le dijo a la mamá, mamá, ya sé leer y escribir. Y Dice, pero ¿quién te ha enseñado? No fue el niño Jesús, pero ¿qué dices, hombre? Dice, no, en serio, mira. Ahí le mostró un libro de Santa Catalina de Siena, que era una de sus santas preferidas. Dice, y comenzó a leerlo todo así. Así que no empezó a nada a la mamá. Dice, pero ¿de verdad ha sido el Niño Jesús? Sí, sí, ha sido el Niño Jesús. Y así sucesivamente el Niño Jesús se iba comunicando. ¿no? Ella tenía tanta devoción a Niño Jesús que cuando ya fue un poco más mayor, ella quiso fundar o ayudar en un hospital y iban muchos enfermos. A, 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 y ella, pues, ayudaba gratuitamente, evidentemente, a los enfermos. Y ella, ella tenía una imagen creo que más o menos parecida a esta aquí que tenemos de niño Jesús y la tenía en el hospital y él la llamaba el doctorcito o algo así y, y cuenta la historia que muchos enfermos que estaban con enfermedades terminales ya que pues desahuciados ella se le llevaba la imagen de niño Jesús los enfermos tocaban en la imagen de niño Jesús y los enfermos eran curados, ¿no? Uh -huh. Y iba pasando el doctorcito por los enfermos así, pero era, era ese relacionamiento que tenía ella con el Niño Jesús, ¿no? Cuentan también, con eso termino esta historia de Santa Rosa de Lima, pero eh, cuentan una historia muy bonita, ¿no? Que, que ella jugaba con el Niño Jesús inclusive, ¿no? Y uh -huh. una vez, claro, se pierde un poco, como dicen los libros de historia, que hay ciertas historias que se envuelven en los ropajes de la leyenda, ¿no? Claro, sí. uno sabe exactamente si fue... Claramente así, pero sí se dice que ella jugaba con el Niño Jesús, ¿no? Y cuentan que una vez el Niño Jesús se le aparece cuando era niña y eh, el Niño Jesús le dice, vamos a jugar un poco. Ah, sí, vamos a jugar, ¿a qué jugamos? Pues mira, vamos a hacer una apuesta. A ver quién tira la pelota más alto. Quien gana, quien gane, eh, hace lo que el otro quiera. Y ahí, ah, vale, sí, sí. Y llega el Niño Jesús, imagínese el Niño Jesús jugando a la pelota con, con una santa, ¿no? Y el niño Jesús tira la pelota así y la lanza bastante alto. Le toca a la vez a Santa Rosa de Lima, la niña Rosa de Lima. Le tira la pelota y Santa Rosa gana. Y el niño Jesús le dice, bueno, entonces, pues yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Santa Rosa le, di le dice así, eh, Jesús, yo tengo un dolor de cabeza que es que no puedo más. Es un dolor de cabeza terrible y ese dolor de cabeza que me dificulta todo porque es que no puedo hacer nada. Y dije, por favor, Jesús, quítame el dolor de cabeza. Y el niño Jesús le dijo, sea como tú lo pides, que se vaya el dolor de cabeza. Y en ese momento, ¡fa! ¡Qué bien, qué bien estoy, Jesús! Muchísimas gracias por fin. Ajá. Se me quitó el dolor de cabeza. Bueno, ahora jugamos de nuevo. Y ahí primero fue Santa Rosa, tiró la bola, fue bastante alto. Ahí después el niño Jesús, claro, el niño Jesús era Dios, ¿no? Uh -huh. Como que no competía con. Digamos, era, era una competición de, de un Dios con, un, con una. Un pobre ser mortal, ¿no? Y, y Jesús tiró la pelota así y de esta vez ganó el Niño Jesús. La tiró más alto. Y Santa Rosa, uy, perdí. Bueno, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Y el Niño Jesús le dijo, pues yo quiero que vuelva tu dolor de cabeza. Y ahí, puf, volvió nuevamente el dolor de cabeza. Y el Niño Jesús le dijo, ¿sabes por qué, Rosa? Porque, no recuerdo las palabras exactas, ¿vale? Claro. Pero algo así como, yo, yo te quiero a ti con dolor. Uh -huh. Yo te quiero a ti sufrida, yo te quiero a ti que estés sufriendo, porque al cielo se va con sufrimiento. Y ese dolor de cabeza que tú piensas que es un mal, que es un dolor que tienes que huir, al contrario, tú tienes que abrazar ese dolor, como yo lo hice, yo abracé mi cruz y imagínese el niño Jesús claro. le iba enseñando a, a Santa Rosa de Lima, a la pequeña Rosa. Esa escuela de sufrimiento, es que la, que la escuela de la santidad. ¿no? O sea, no solo le enseñó a leer, sino también le enseñó a amar el sufrimiento y a entender sí. el sufrimiento como. Y a entender el camino del cielo. Como debemos entenderlo todos, uh -huh. ¿no? Una niña, ¿no? Imagínense. Sí. Padre, yo también quería contar algo que, bueno, es más o menos sabido por todos. Eh, Usted me, me corregirá algún, algún. No, yo no algún... tengo nada que corregir. No, claro que sí. Pero, bueno, que es justamente la historia del primer pesebre. La historia del primer pesebre se dio, pues, gracias a, a San Francisco de Asís, uh -huh. eh, que en el, en el año 1223, justamente este año estamos cumpliendo 800 años de que se dio este hecho que voy a contar. Él, para la misa de Navidad, pidió que le preparasen en una gruta una especie de representación del pesebre. Entonces pusieron una imagen de San José una imagen de la Santísima Virgen, pusieron eh, una mula, un buey, como dice la tradición en las Sagradas Escrituras, que fue el nacimiento de Jesús. Y a la hora de, de la misa, que fue ahí en la zona, creo que fueron en procesión hasta el lugar y celebraron la misa ahí, San Francisco entra a la gruta, agarra la imagen del niño Jesús y cuentan... Que el niño Jesús toma vida, la sí, imagen del niño Jesús toma vida. Y él sale en la misa de Navidad con la imagen del niño Jesús en las manos, que ya no era una imagen, sino que era el propio niño Jesús, sí, súper luminoso, súper bonito. Y esa fue la forma como concluyeron la misa de Navidad. Una aparición también muy, muy bonita del niño Jesús que dio origen a esa tradición tan hermosa que esperamos que todos ya lo tengan en su casa también, del de nacimiento, del pesebre. Sí. Qué bonito, justamente eso, ¿no? Que, que uno, no sé, en casa, ¿cuántas personas? Todos, ¿no? Yo creo que todos los católicos montamos, montamos nuestro nacimiento, nuestro pesebre en casa, y saber que la raíz de, de, ese, de esa tradición está en un milagro mm. con un santo como San Francisco de Asís, que el primer pesebre fue un pesebre literalmente al vivo, sí, ¿no? O sea, sí, con sí, el niño sí. Jesús vivo. Y creo que, creo que ahí se conservan algunas de las imágenes, no sé si las originales de ese pesebre. Pero ahí en Grecho, en el lugar donde se dio el milagro, hay un pesebre, una representación, y que incluso varios papas han dado la indulgencia plenaria a las personas que Ajá. tengan la posibilidad de entrar a rezar ahí. Es bien, bien interesante, bien bonito. Son unas Qué imágenes de. Son talladas en, en piedra, en mármol, son bien, bien bonitas. Se pueden buscar ahí, las pueden ver en, en Internet. Qué interesante. ¿Sabe que eso que usted dice de la gruta, como que escenar la gruta de Belén, o sea, colocar en escena cómo fue la gruta de Belén, me hizo recordar. Que uno de los primeros santos que se le apareció al niño Jesús, porque digamos, la devoción al niño Jesús comienza. El, la primera fue Nuestra Señora, claro. ¿no? Que la tenía en su, en su vientre, ¿no? Y eso sí que eso sí que es adorar al niño Jesús, ¿no? Después San Juan Bautista también saltó de alegría cuando escuchó la voz de Nuestra Señora, porque sintió también al niño Jesús, que era su primo, uh -huh. primo segundo, pero era su primo, y estaba ahí al lado, ¿no? Entonces, la devoción al niño Jesús, pues ya comenzó desde que nació. Pero así que hay apariciones que recordemos nosotros, uno de los primeros fue, fue San Jerónimo, que le debemos a él justamente la, la traducción de la Biblia a, al latín, que inclusive, bueno, es una cosa eh, anecdótica, digamos, pero muchos dicen que Lutero tuvo el, el, la intuición, tuvo la, 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 lo magnífico de, de traducir el, la lengua, traducir el idioma de, de la Biblia al pueblo, ¿no? Porque fue el primero, y le vemos a, a Lutero que por fin se tradujo al pueblo porque nadie entendía nada. El primero que hizo eso no fue Lutero. El primero que hizo eso fue San Jerónimo. Claro. Porque en esa época, ¿qué se hablaba? Latín. Y la, la Biblia estaba escrita en griego y en hebreo. Por tanto, él escribe una obra que la Biblia, traduciéndola del griego y del hebreo al latín, y le llama la Vulgata. Vulga, Vulgus en latín es pueblo. O sea, es una traducción para el pueblo, ¿no? Pero en fin, eso es un paréntesis. Y él, para traducirla mejor, para estar inspirado, que por cierto fue un papa que se lo pidió, el papa San Damaso, eh, él fue a la gruta de Belén. Y él estaba en la gruta de Belén con los pergaminos todos, porque no existían los libros como hoy en día. Eran pergaminos antiguos, tal vez, tal vez en esa época eran los propios evangelistas, no sabemos. Y, y él, él se sentía inspirado ahí en la gruta de Belén a traducir a, a la Biblia al latín, ¿no? Uh -huh. Pero un día se le apareció el Niño Jesús. Y el Niño Jesús le dijo, Jerónimo, me tienes que entregar todo. Y San Jerónimo pensaba qué más tengo que entregarle, pero si es que yo me dediqué ya completamente al Señor, uh -huh. yo le entregué todo. Soy pobre, yo vivo de, de la voluntad divina tal, y él, intentaba dar, darle, darle, algo, darle algo más. Y San Jerónimo y Dios le decía, el Niño Jesús aparecía nuevamente y le decía, Jerónimo, me tienes que entregar todo. Dice, pero qué más, señor, piensa. Otra vez, Jerónimo, me tienes que entregar todo. Y dice, pero señor, ¿qué me falta? Yo ya te di todo. Y el Niño Jesús le dijo una cosa muy bonita. Le dijo, Jerónimo, tú me tienes que entregar tus propios pecados, tus miserias, tus desastres, por así Ajá. decirlo. O sea, hasta lo, lo malo que tenemos nosotros. Si se lo damos al Niño Jesús, el Niño Jesús transforma ese barro que son, son nuestros pecados y nuestras miserias en piedras preciosas. Hay ¿no? no, una forma de entregarle nuestros pecados al Niño Jesús es con la confesión. ¿no? sí Porque claro, el, el, el padre que se sienta en el confesionario es... Jesús, él está prestando pues, su, su ah, laringe, laringe, sus cuerdas vocales a Jesús para que perdone esos pecados que nosotros le vamos a entregar como un regalo. Sí. Que de hecho para él es un regalo, porque perdonar para nuestro Señor Jesucristo, de las cosas que más le, le agradan, que más le conmueven, que más le derriten el, ese sí. corazoncito, por así decirlo, es ver a un pecador arrepentido que va y acude a él para, para querer cambiar. Entonces, es el mejor regalo. Así como, sí. como le decía el niño Jesús a San Jerónimo, justo, me parece que fue en la noche de Navidad de eso. Valga la, la, la aclaración también, que le pedía ese regalo al niño Jesús. Qué o sea, que el niño Jesús le pedía a San Jerónimo que le diera de regalo sus pecados. Es interesante que en este tiempo de Navidad, o sea, aunque el programa, como usted decía, es atemporal, pero los días que quedan, que el, el, el cumpleañero es el niño Jesús, ¿no? Y todos, pues, en fin, el niño Jesús da regalos o los Reyes Magos en España, lo que sea, y queremos nosotros recibir o hasta dar regalos también. Pero poco nos preguntamos qué le tenemos que dar al cumpleañero, claro. porque el cumpleaños está para recibir regalos, ¿no? El niño Jesús es tan bueno que en el día de su cumpleaños él da un montón de regalos también, les da gracia, así, es. son los favores divinos. Pero es interesante pensar qué le puedo dar al niño Jesús, mm -hmm. Él que me ama tanto y uno de los mejores regalos, como usted decía. Era, es justamente una confesión, o sea, una confesión bien hecha y hacer lo que él le decía a San Jerónimo, entrégele sus pecados. Ahí está Jesús en el Padre, el Padre es un ministro y en el momento del perdón, cuando el Padre dice yo te absuelvo los pecados, en ese momento no es más el sacerdote, es Jesús, es nuestro Señor y la recompensa que tenemos de sentir todos nuestros pecados perdonados es algo que para nosotros nos hace un bien enorme y es un descanso inmenso es el mejor regalo que le sí. podemos dar a Dios Jesús no, y de hecho como usted bien dice esa sensación de paz de tranquilidad es el mejor regalo que podemos recibir también uh -huh. porque yo le como que le suelto le doy todo mi mi, mi conciencia pesada al hijo Jesús y él me devuelve pues una conciencia tranquila una paz una leveza interior que que no se puede conseguir con nada más en este mundo, ¿no? sí. solo con, con la certeza de que soy perdonado. que es lo, Los únicos que podemos tener esa certeza somos nosotros los católicos. Sí. Uh -huh. Casi quedarían ganas de, de como que de quedarse perpetuamente en ese ámbito ¿no? de los sí. sacramentos, o sea, misa, confesión, misa, confesión, porque en cada sacramento, también en nosotros, pero es Cristo que actúa ¿no? en es. el bautismo, en la unción de enfermos. Y la misa, por ejemplo, o sea no existe una Navidad verdadera sin misa así es yo tengo que ir por lo menos a una de las misas de la Navidad sea la, 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 la misa de gallo sea al día siguiente ya el día 25 eh, pero yo tengo que ir a misa porque sí. el mejor regalo que le puedo dar a Dios Jesús es una confesión y también asistir claro. a la misa y saber que en ese momento que, que en la misa el Padre está consagrando eh, es Jesús que está ahí, ¿no? O sea, Jesús uh -huh. baja, entre mil comillas, una, una vez más en cada misa para darnos en alimento. Y cuentan, hablando de apariciones del niño Jesús, ¿no? Cuentan una muy bonita que sucedió con unos prisioneros católicos, creo que en la época tal vez de, pues, de, las, de las cruzadas o algo así, que estaban en un país musulmán eh, y eran prisioneros, ¿no? Entonces, los... los digamos, no sé si el sultán, en fin, o los, los de la corte ahí, fueron preguntando a los prisioneros, pero usted qué hace, para qué sirve, no, yo soy carpintero, entonces va a trabajar en la carpintería del sultán, a ah, usted qué hace, este, no sé, soy eh, cualquier otra profesión, iban preguntando, y llegó a uno que era un caballero, y dice, ¿Y usted qué es? No, yo soy es un caballero, ah, entonces usted luchó contra nosotros, váyase a la prisión y ahí trabajos forzados y no sé qué, y llegó a otro que no estaba vestido de caballero, pero los que lo veían decían, pero está aquí. Parece un caballero. Dice, usted quién es, ¿qué hace usted? Era un sacerdote. Y decía, Yo soy sacerdote. ¿Y qué sabe hacer usted? Y dice, Yo consigo traer a Dios a, a la tierra. tierra. Yo consigo hacer bajar a Dios a la tierra. Y todo el mundo comenzó a reírse. ¡Ah, ¿Qué dices, hombre? Dios, eso es imposible. Y dice, Yo lo puedo hacer. Y dice, Entonces, ¿qué tienes que hacer? No, es que no es tan fácil. Ah, visto cómo no es tan fácil. Si decías que, que lo podías hacer. No, yo lo puedo hacer, pero necesito algunas cosas. ¿Qué cosas? Yo necesito dos velas, yo necesito una mesa, yo necesito un mantel blanco, necesito una cruz, necesito un pan. misal, pan, necesito vino. Y dice, ah, bueno, pues eso es fácil conseguir tal. Él le trajeron todo. El misal no creo que lo hayan conseguido, pero en fin, tal vez se lo sabía de memoria. Trajeron, trajeron dos velas, la mesa y montó la misa. Y él dice, ahora voy a llamar a Dios para que baje a la tierra. Y comenzó a celebrar misa. Y por una gracia muy grande y un milagro impresionante en el momento de la consagración, cuando Él se inclinó a, para consagrar, para decir las palabras de, de consagración del pan, y Él dijo inclinado, eh, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, en ese momento el pan, sabemos nosotros que el pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo, pero nosotros no lo vemos, vemos solo pan, sabemos por fe que Jesús está ahí, pero por milagro y por la fe de ese sacerdote, en ese momento el pan re realmente dejó de ser pan y se convirtió en un niño, que era el niño Jesús. Y él lo elevó así. Y en ese momento, claro, todos los que estaban asistiendo, que toda era toda la corte, inclusive el propio sultán o califa, no sé qué era, y, y lo vieron y vieron el milagrazo de, de pan convertirse en un niño que era lleno de luz, que era el propio niño Jesús. ¿no? Y la gente se convirtió, o sea, los, los que estaban ahí... Creo que inclusive el propio sultán, me parece, se, se convirtieron todos delante de esa de ese milagro. ¿no? Qué interesante. Y en cada misa nosotros no lo vemos, pero es eso que sucede. O sea, si uno va a la misa de Navidad o a cualquier misa, imaginándose ahí cuando el Padre eleve la hostia, no lo veo, pero sé que el Niño Jesús está ahí. Y sé que ese Niño Jesús después en la comunión va a entrar aquí dentro también. Va a entrar en mi corazón, no solo en el pan, también en el vino. Eso es algo impresionante, ¿no? Sí. Es que si nosotros somos católicos y, por ejemplo, no vamos a la misa de Navidad, eh, ¿qué nos diferencia de un ateo práctico de este mundo que mismo aprovecha los días de la Navidad, que uh -huh. es una celebración nuestra de los católicos, para emborracharse, para comilonas? Para... Y nosotros, como católicos, tenemos que saber diferenciar que esa parte de la celebración es secundaria. Uh -huh. Y que lo que importa verdaderamente es celebrar esa venida de ese niño, que como usted bien dice, aunque nosotros por los ojos carnales no lo veamos, se presenta delante de nosotros en cada, en cada misa. Sí. Y sabe, padre, me acordé cuando usted contaba esto de la de, de este milagro que ocurrió ahí con los musulmanes. Uno que es un poco. La forma como lo, can, lo contaban era muy española. Yo lo leí en un libro que era sobre San Pedro de Alcántara, que él era un santo de grandísimas penitencias. Sí que dormía, ¿se acuerda? Y cuando descansaba, dormía en una piedra o en un clavo que sostenía un cuadro, él quitaba el cuadro y ponía la cabeza sobre el clavo para descansar. En un cuarto que ni siquiera cabía acostado, sí. o sea, tenía que, tenía que hacerlo sentado. Él no, no diferenciaba lo que era el agua y el vinagre, ya tomaba los dos y para era lo mismo, de tanta penitencia que hacía. Bueno, él celebraba la Santa Misa con una tal no sé, solemnidad y una, un tal amor, una tal devoción que también ocurrían cosas impresionantes. Y había un niño que le servía a veces de acólito, que era un niño muy inocente, muy pequeño, y, y con un gran deseo de ser santo. Y él a las tantas, bueno, él tenía la costumbre de ir y acolitar a la misa, a, al padre Pedro de Alcántara. Y un día regresó a su casa asustado, diciéndole a su mamá que él no quería volver a celebrar la misa. Con el padre, eh, a, a acolitar la misa del, del padre Pedro de Alcántara. Y la mamá, ¿pero por qué? Si es un verdadero santo, es una oportunidad increíble que tienes de, de acolitar la misa. No, es que la, las tantas eh, aparece un niño en el altar y él se lo come. <laughs> Entonces, no, y ahí la mamá entendió a qué se refería, le explicó, y la mamá tuvo la gracia de en la siguiente misa que acompañó a su hijo ver el milagro de que el niño Jesús también se hacía presente en vez de la hostia, o sea, se se hacía visible uh -huh. a los ojos y veía cómo San Pedro de Alcántara comulgaba claro comulgaba a la hostia pero era como si comulgaba al niño el niño uh -huh. evidentemente pues desaparecía en el momento en que le iba a comulgar digamos eh, sí, la, la sagrada forma pero es bien bien interesante hay cientos de historias así y yo tengo también un caso cortito padre no ¿Tiene? sé tiene otro corto usted como no para, no cuente cuente usted si quiere pues que es el caso famoso de San Antonio de Padua uh -huh. no sé si ustedes se acuerdan que él es él es conocido como Il santo que ha hecho Milagros, pero uf, a millares. E incluso él también es invocado cuando se pierden las cosas, Venga. cuando una persona quiere conseguir un, un buen matrimonio. Es un gran santo, un franciscano también. Y él, después de, de hacer muchos milagros ya al final de su vida, él dio su última meditación de cuaresmal ahí en, en Padua. Y él estaba tan enfermo. Que él pidió para irse a, a, a preparar para la muerte, prácticamente, en una cabaña que le construyeron, una cabaña muy sencilla, eh, ser en unas tierras que eran de un conde llamado Tiso. Solo que este conde, claro, tenía mucho, mucho aprecio por el santo y le gustaba, pues, entre comillas, espiarlo, ver qué hacía el santo, qué come, qué penitencias hace, por pura curiosidad. Y San Antonio, estando en esa situación, así, de enfermo, cansado, él, un día que estaba rezando, ve que se le presenta un niño, súper luminoso, y él lo agarra en sus brazos y empieza a jugar con el niño. Y este conde Tiso, que justo estaba espiándolo, ve la escena y él se da cuenta que San Antonio está jugando con el niño. Y ahí San Antonio lo ve al, al, al conde Tiso, sigue jugando con el niño. El niño, cuando se desaparece, va y lo busca y le dice, por favor, no le cuente nada a nadie, prométamelo, prométamelo. El conde le promete eso, que no cuenta nada, y ya recién después de la muerte de San Antonio, es que el conde cuenta, eh, cuando todo el mundo empieza a contar la vida y milagros de San Antonio, él cuenta esa gracia que él había tenido de ver al propio niño Jesús jugando con San Antonio. Y a partir de ahí es que empiezan a pintarlo a San Antonio en todos los cuadros y en todas las imágenes que se hacen con el niño Jesús en los brazos, que es una de las mayores gracias uh -huh. que un santo pues, puede tener, ¿no? Así que de ahí viene esa, esa tradición de ponerlo con, con un niño. Bueno padre, yo creo que hacemos una pequeña la pausa, pausa uh -huh. porque ya se nos ha ido la primera parte del programa y regresando tenemos muchas historias más interesantes eh, hay una de Ecuador, tenemos algunas del padre Pío uh -huh. y a él le quiero contar una también que ocurrió en un país en, en la época del comunismo que fue impresionante así que no se muevan, eh, ya regresamos y aprovechen ya pues para ir compartiendo dando like al programa y suscribiéndose los que todavía no lo han hecho ya regresamos. Salve María. Salve María. ¿Sabías que tú también puedes ser un misionero? ¿Cómo? Apoyando la evangelización en línea. Es muy fácil. Haciéndote miembro de nuestro canal o donando en el chat en vivo. Con certeza, Dios recompensará tu generosidad. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. continuamos con la segunda parte de nuestro programa salve maría con los relatos del evangelio y hoy estamos hablando eh, de las apariciones diversas que se han dado a lo largo de la historia del niño jesús son muchísimas Estamos tratando de, bueno, de ver las, las más importantes, las más recordadas uh -huh. y la mayor cantidad posible que el tiempo nos pueda permitir. Así que, bueno, padre, si usted quiere continuar con alguna otra historia bonita, interesante del niño Jesús. Claro que sí. Bueno, comenzamos la primera parte con una santa que cuando era pequeña jugaba con el niño Jesús, ¿no? Podemos comenzar la segunda parte con un santo. La primera fue una santa, ahora la segunda es un santo que también, niño, jugaba con el niño Jesús. Y un, es un santo realmente extraordinario, que es San Gerardo Mayela. Y él desde pequeñito tenía un, un convivio, una especie de alegría con el niño Jesús. Era santo desde pequeño. ¿no? Y cuentan que un día, cuando estaba en el colegio con todos los otros niños, eh, tocó, no sé cómo era el sistema de, de recreo, de intervalos, supongo que no sería como hoy en día, ¿no? que tocan una alarma o algo así. Pero en fin, tocó el momento, tal vez fuese una campana. Y salieron todos los niños a jugar, como siempre hacen. ¿no? Pero él ya estaba colocado en, en Dios, y aunque jugar es jugar, y después vamos, vamos a ver qué jugó. Pero él quería rezar. Y él se fue a la capilla, estaba solo en la capilla del colegio donde él estudiaba. Y había una imagen con Nuestra Señora, de Nuestra Señora con el niño Jesús. Y él rezando, rezando, rezando. Y en cierto momento él ve que el niño Jesús cobra vida, se despega de los brazos de Nuestra Señora, baja y va en dirección a él. Y el niño Jesús le pregunta, ¿tú cómo te llamas? Y San Gerardo, que era pequeño, le dijo, yo me llamo Gerardito. ¿Y tú cómo te llamas? Yo soy Jesús, Jesucito. Ah, vale. Y el niño Jesús le dice, vamos a jugar al, al escondite. No sé cómo le llaman aquí. es escondite también. Vamos a jugar al escondite. O al escondelero. Escondelero. Y, y San Gerardo, ah, sí, sí, vale, vale. Pero ¿quién se esconde? No, el niño Jesús. Tú te, eh, yo me escondo y tú me encuentras. Ah, vale, vale. Imagínense que es jugar al escondite con el niño Jesús. Imagínense qué intimidad. Y el niño Jesús, no sé hasta cuánto se contaba en la época, si era hasta 20, hasta 30, hasta 60. Pero San Gerardo se tapó, dice, nuevamente se envuelven los ropajes de la leyenda, ¿no? la historia. Pero dicen que, que él se colocó los dedos así. Y claro, como era niño, pues quería ver un poco, ¿no? Entonces abría los dedos así. <laughs> y el niño no, Jesús está, el niño que se estaba escondiendo, le miró y dice, ¡Eh, eso no vale, es trampa! ¡Ah, perdón, perdón! Y se cerró los dedos así. Y contó hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tal, tal, 60. Y ya comenzó a buscar a niño Jesús. Y luego lo buscó primero cerca del altar. Dice, no, está por aquí seguro. Lo buscó, se fue al ambón. El ambón antiguo eran esos ambones de, de piedra, así o, o de sí. madera, pero que subía una escalera, así ¿no? Sube hasta allá, lo busca, no lo encuentra. Ah, ya así dónde está. Eh, seguro que está en el confesionario, porque Jesús está en el confesionario cuando nos, cuando nos confesamos. Y se va al confesionario, que también era como los confesionarios antiguos. Bueno, hoy en día también existen así. Y entra en el confesonario y nada, no lo encuentra. Y va banco por banco debajo y no le encuentra. Y dice, ah, ya sé dónde puede estar, seguro que está en el campanario. Sube la torre, va a buscar en el campanario y no le encuentra. Y cuando baja, ya dice, no, lo perdí, ¿dónde estará? Y él comienza a llorar, dice, Jesús, pero no, no, no te puedo perder, tienes que aparecer. Yo sin ti, vea qué frase bonita, sin ti no puedo vivir. Uh -huh. Y comienza a rezar: ¿dónde estará? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde estará? Y ahí hace: ¡Ah! ¡Ya sé dónde está! Y se va al sagrario. Comienza a tocar: ¡Ta, ta, ta, ta! De Jesús, Jesucito, abre la puerta. Sé que estás ahí. Silencio. Ahí, ta, 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 ta. Jesús, Jesucito, sé que estás ahí. Silencio. Ahí, ta, 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 ta. Jesús, por favor, sin ti no puedo vivir. Y en ese momento se abre por dentro la puerta del sagrario y aparece el niño Jesús y le dice: Gerardito, me has encontrado. ¿Quién te dijo que yo estaba aquí? Y San Gerardo le dijo: San Gerardito le dijo: Fue mi corazón, fue mi mamá y fue mi fe. Me enseñaron que tú, niño Jesús, estás siempre en el Sagrario, esperándonos, Qué que es solo ir a visitarte, que tú estás ahí. Y el niño Jesús le confirmó eso. Y dice, ahora yo te voy a dar una recompensa. Y le entregó un pan, pan blanco, porque él quería comulgar y todavía no podía comulgar, era muy pequeño. Y le entregó un pan que tal vez haya sido una pre-eucaristía o algo claro, así, no sé, claro. puede ser, no no se sabe bien. Y después él voló, voló corriendo así, voló nuevamente al, al lugar de donde estaba antes, se colocó en los brazos de Nuestra Señora y ahí uf, volvió a ser una imagen. Y San Gerardo llegó a su casa y le entregó, o sea, dividió el pan con su mamá y le contó la historia. no Pero imagínese un santo que se le aparece el niño Jesús y juega el escondite con el niño Jesús. Qué interesante. Impresionante. <laughs> Padre, también está el caso famoso de Santa Teresa, ¿no? Uh -huh. Que ella, creo que fue en, eso fue en Ávila, ¿no? En el convento de, en San, en el de San José. Yo creo que Sí, uh -huh. sí. Que, bueno, ella un día estaba pasando por el convento y a las tantas ve un niño en el convento. Que no se puede, Que no, no se le... puede, que, que hace que hacer Es esto, que las hermanas pueden estar. Y ahí Santa Teresa, pues, le pregunta, y, y bueno, ¿y tú qué haces acá? No sé qué. Y, y ahí el niño le pregunta, bueno, pero ¿tú quién eres? Yo soy Teresa de Jesús. Y ahí Santa Teresa le pregunta al niño, bueno, ¿y tú quién eres? <laughs> Yo soy Jesús de Teresa, me <laughs> Yo soy Jesús de Teresa y ahí el niño pues evidentemente se, se desaparece. Pero ellos tenían mucho convivio, no sí. mucha, o sea, convivían, eh, se encontraban, se aparecía mucho el niño Jesús, sí. se hacían bromas incluso y Santa Teresa lo llevaba también a a todas a, las fundaciones, a, de a todas las convictos. fundaciones, no llevaba. Creo que tenía una imagen bien bonita también el niño sí. Jesús. Dicen que el niño Jesús de Praga que un día podremos hacer un programa sobre eso que es la historia bastante más larga, pero dicen que fue una imagen que Santa Teresa le regaló a una, a una señora que fue a vivir allá, eh, una señora española que se casó con alguien de allá, de, de, de Austria, no se me ocurre dónde está. ¿En, en Praga, el, Praga? Eso es República Checa. República Checa, perdón. O en la Antigua, Checoslovaquia. Eso. Y, 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 y es una imagen que Santa Teresa tenía, sí. se la regaló. Después pasa por un montón de historias que no las vamos a contar aquí sí, porque sí, sería sí. largo. Pero Santa Teresa le llevaba todas las imágenes, pero una imagen del niño Jesús a todas las fundaciones que ella hacía. ¿no? Como que lo consagraba siempre y era una especie de íntima amiga de nuestro Señor, del niño Jesús. ¿no? Qué interesante. O sea, que muy interesante la Santa Faustina Kowalska, digamos, hablando de esa intimidad. Y para nosotros nos toca mucho también la Divina Misericordia, ¿no? Porque, bueno, ahí estamos a las 3 de la tarde también rezando con todos la Divina Misericordia. Pero se, se le apareció por lo menos cuatro veces a Santa Faustina Kowalska y si me permite voy a leer una parte aquí sí, porque sí, sí, sí. porque es para no cambiar ahí las también palabras. También fue una misa de medianoche de, de de Navidad. Ella fue trasladada a la gruta de Belén, como si fuese San Jerónimo. San Jerónimo estaba ahí, ¿no? pero Santa Faustina fue trasladada en espíritu a la gruta de Belén. Dice que de repente vio al niño Jesús. Dice aunque era un niño pequeño mi alma se llenó de asombro y temor porque veo en él a mi juez, mi señor y mi creador ante cuya santidad tiemblan los ángeles. Al mismo tiempo, mi alma se inundó de un amor tan inefable que pensé que moriría bajo su influencia. Eso sí, fue sí. una aparición al, del niño Jesús cuando ella estaba en espíritu en la gruta de Beren. Hay otra, que el niño el niño Jesús se le aparece y le dice a Santa Faustina: Faustina, quiero que me cojas en brazos. Santa Faustina lo coge en brazos, él se acurrucó en su pecho, o sea, se hizo así como más o menos esas imágenes de que tenemos del trono de la sabiduría, ¿no? como que se hundió en su pecho. Y mira qué frase bonita. Le dice así: el niño Jesús le dijo así: Es bueno para mí estar cerca de tu corazón, porque quiero enseñarte la infancia espiritual. Quiero que seas muy amable, pequeña, porque cuando eres pequeña te llevo cerca de mi corazón, tal como me estás acercando a tu corazón en este momento. Te sigo acompañando de niño para enseñarte humildad y sencillez. Qué interesante. Imagínense qué gracia tener al niño Jesús en sus brazos y que él le dice: él le coloca. Eh, su rostro en su pecho y le dice que ese es el camino de la vida espiritual, él está cerca de su corazón. Hay una tercera aparición simple, digamos, o sea, más resumida, si es que se puede decir que es una cosa simple que se aparezca el niño Jesús, pero dice que vio al niño Jesús sentado en un cáliz en una misa. Quien la miró, o sea, ella estaba en una misa, vio el cáliz, el niño Jesús sentado en el cáliz y le dijo así: Como me ves en este cáliz, así también habito en tu corazón. Qué interesante. Y una última, una cuarta, el 2 de febrero de 1936, que Nuestra Señora se apareció con el Niño Jesús, se lo entregó en sus brazos, diciéndole, toma mi tesoro más querido. Imagínense, recibir de los brazos de la Virgen al Niño Jesús. Es ese convivio de los de los santos, ¿no? Santa Gema Galgani, también sería un poco largo de leer aquí, pero también se le apareció de forma parecida. Y el Niño Jesús, el Niño Jesús... Comenzó a besar a Santa Gema Gargani. Comenzó a besarla, a acariciarla. Le dio unas cosas súper, súper bonitas de encanto, así como que diciendo: Si, si tú me prometes que, que eres toda mía, yo te entrego mi corazón, yo soy todo tuyo también. Es una cosa qué realmente bonito. fascinante. Qué bonito, qué bonito. Sí. Padre, tengo al el, el padre Pío. Padre Pío, no podemos dejar padre Pío de no de puede ir. faltar. <laughs> padre Pío es. Que también él cuenta la historia también que él desde pequeño él era el que se encargaba de hacer el pesebre uh -huh. en, en su casa y bueno yo le iba recogiendo el musgo cuando estaba pues con las ovejitas iba recogiendo el musgo para ir preparando el, el nacimiento y dicen que él mismo eh, bueno lo iluminaba con conchitas de, del mar que iba agarrando les ponía un poquito de estopa eh, mojada con aceite iba prendiendo lucecitas claro el tema de la luz eléctrica no era como hoy en día que uno va y compra pues las luces y ya está ¿no? era, era un trabajo súper interesante y dedicado, ¿no? Y también dice que él mismo, con sus propias manos de barro, del barro, iba moldeando iba haciendo las, las imágenes del pesebre. Entonces las preparaba y que cuando llegaba la hora de hacer la imagen del niño Jesús, ponía un, un empeño, una devoción, un amor y a veces la repetía en varias ocasiones. Todo. Bueno, La cosa es que él mismo montaba el pesebre, dicen que comenzaba desde octubre, más o menos, él siendo un niño, ¿no? y para la novena de navidad él dice que él pasaba horas delante del pesebre rezando el rosario y rezando el niño Jesús pidiendo gracias para él para su familia en fin una devoción espectacular que debemos imitar mucho nosotros delante del pesebre y hay una peculiaridad con las apariciones o sea eso para mostrar ya la devoción al niño Jesús desde, desde donde viene ya desde la infancia y hay una peculiaridad en las apariciones del padre del niño Jesús al padre Pío que al igual que que se dio con el caso de San Antonio, el Padre Pío nunca las contó. Siempre fueron otras personas que presenciaron cómo el niño Jesús se acercaba al Padre Pío, se le manifestaba y ellos lo contaron después. Entonces hay tres, tres apariciones aquí que están eh, comentadas. La primera fue un año después que él se ordenó sacerdote, que fue el, el Padre Agostino, que era el padre, que era muy amigo de él, que era como una especie de su... su uh -huh su amigo íntimo y el que él le contaba todo eh, vio la escena en que el niño Jesús se le presentaba al padre Pío, el niño Jesús pequeñito con las marcas de la pasión, con los estigmas. Y el padre Pío no entendía por qué el niño Jesús, pero si él todavía no había sido crucificado. No. Y ahí era una como una muestra de lo que él iba a tener que pasar también por ese niño Jesús, pasar por los estigmas. Esa fue la primera. La segunda. Se dio en San Giovanni Rotondo, era un sacerdote que estaba preparándose para la, perdón, un futuro sacerdote que estaba preparándose para la ordenación, era diácono, y él estaba pasando la noche en San Giovanni Rotondo, en el convento del Padre Pío, y él cuenta que él en la noche no podía dormir, se sentía mal, no conseguía dormir, ahí se levantó, salió de su celda a buscar algo, agua, alguna cosa así, y él dormía cerca de una celda del Padre Pío. Y él en las tantas ve una luz así rara, fuera de lo común también en ese horario. Y él cuenta que a las tantas sale de la celda del Padre Pío, el Padre Pío con el niño Jesús en brazos, el niño Jesús súper luminoso, brillando y el Padre Pío caminando con el niño Jesús de un lado para otro, Qué, con la mayor naturalidad. El Padre Pío parece que no se dio cuenta de que, de que lo habían visto. Él, y este Padre eh, Rafael le contó. Y hay una tercera que eh, lo vio una señora que se llamaba Lucía que fue justamente un día de Navidad ellas llegaron eh, para, para la misa de Navidad que iba a ser a la medianoche la misa de gallo y dice que los frailes habían sacado una especie de, de rejilla con carbones y hicieron como una especie de fogata fuera de la, de la de la iglesia para que se calentasen los fieles que estaban esperando y ellos estaban ahí y a las tantas ven que aparece el padre Pío solo. El padre Pío no se dio cuenta de que había gente ahí. Aparece a la sacristía. Esta Lucía estaba ya dentro de la iglesia. Día de Navidad. Y ella ve cómo el niño Jesús también. Aparece nuevamente, se acerca al padre Pío y le pide que el padre Pío lo, lo alce. El padre Pío lo alza, empieza a jugar con él. Y igual el padre Pío ahí en ese momento se da cuenta que Lucía, la señora esta, lo ve. Y después de que se da la aparición, va otra vez donde Lucía y le pregunta, ¿Usted qué vio? Padre Pío, yo vi todo. Bueno, pues tú no has visto nada. <laughs> le prohibió contar. Y ella después, evidentemente también, cuando, cuando falleció el Padre Pío, pues tuvo la, la oportunidad de contar ese milagro que ella había presenciado. Así el Padre Pío, otro santo que también queremos mucho, tuvo esas manifestaciones y esas apariciones del niño Jesús. Okay. Bueno, Padre, ¿algo más? Cuéntenos. Sí, de, de mi parte tengo dos historias más... O sea, habría muchas más, pero yo sí. creo que si no, no va a dar tiempo. Pero está la del Santo Niño de, de Pichincha, Pichincha, en Pichincha, Ecuador. En Ecuador, sí. Que la historia, o sea, yo había visto la imagen y sabía un poco de la historia, pero la historia realmente es impresionante. Es impresionante. Y nos también nos toca mucho de cerca, como la otra que si Dios quiere vamos a hablar, que es, ya la adelantamos, que es la de la aparición de Niño Jesús a la hermana Lucía, la pastorcita de Fátima, pero no... No en Fátima, sino en Pontevera, en Ponte creo que sí. Fue cuando en, era Dorotea. Cuando era Dorotea, sí. sí. Más tarde, en 1925. Y, y a nosotros nos toca esta aparición que voy a contar ahora porque nosotros tenemos mucha devoción a Nuestra Señora del Buen Suceso. Inclusive, sí. pues tenemos programas sobre ella. Y, y Nuestra Señora del Buen Suceso se le aparece a la Madre Mariana de Jesús Torres y les hace una, le, le hace una profe unas profecías impresionantes, que ya las hemos contado en otros momentos, sobre eh, la situación del siglo XX y que se extiende hasta el siglo XXI, como lo vemos hoy en día: la situación de decadencia moral, la crisis en la iglesia, los castigos también que van a venir. Y en una de las apariciones, Nuestra Señora aparecía con el niño Jesús, como la tenemos en la imagen de Nuestra Señora del Buen Suceso dice ahora te voy a mostrar otra cosa dice y ahí deja a niño Jesús el niño Jesús es transportado por los tres arcángeles San Miguel San Gabriel San Rafael y es llevado al Monte Pichincha yo no conozco no tengo la gracia de conocer Quito ojalá un día podamos ir allá pero creo que es un, un monte que rodea la ciudad y desde el cual se como que se puede contemplar toda la ciudad y el niño Jesús es transportado hasta allá se hace grande o sea era un niño pequeño de tres o cuatro años o dos y les, adquiere una edad de unos 12 a 15 años, por tanto, un niño todavía, y delante de él hay una cruz, y él se postra en el suelo con los brazos así, y hace una oración pidiendo que Dios Padre tenga misericordia de Ecuador. ¿no? Esto que hablamos de Ecuador, pues lo extendemos también al mundo entero, pero es un país realmente muy privilegiado y muy predilecto Ecuador, ¿no? porque las apariciones que hubo ahí son impresionantes. Y eh, el niño Jesús después se levanta y estaba en el brazo izquierdo, creo. El brazo creo que tenía una corona de espinas, así como que uh -huh. colocada, y después tenía en el brazo derecho una estola de color blanco. Y San Miguel y San Rafael, creo que San Miguel le trae una túnica blanca y San Rafael le trae un manto de color rosa, que la madre Mariana dice que no existe un rosa en la tierra así, era tan bonito que no existe. A ver, hay rosas bonitos. Ese ahí no, es, no existe tan bonito es como fuera, es. Ya de, fuera el, de, de nuestro alcance. Pero el rosa, el blanco no dice nada, pero, pero el rosa era espectacular. Y el niño Jesús se lo viste, se coloca la túnica, el manto, él mismo se coloca la corona de espinas y extiende sus brazos, se coloca en la cruz y en ese momento él comienza a llorar. Y súper bonito que ah y San Gabriel tenía una hostia que el niño Jesús le pide que se la coloque atrás como si fuese una aureola también, pero era una hostia. Y de esa hostia salen como que tres poderes, así, ¿no? En uno estaba escrito, déjenme de ver aquí para recordarme. En el rayo central aparecía la palabra amor. En el rayo de la derecha aparecía Ecuador. Y curiosamente, en el rayo de la izquierda aparecía España. Era amor, Ecuador, España. Y ahí comienza a llorar. San Gabriel estaba ocupado en colocar la, la hostia detrás. Y San Miguel y San Rafael cogen las lágrimas del, del niño Jesús, que estaba llorando sobre Ecuador. Y sobre Monte, podemos decirlo también de alguna manera. Y ellos comienzan a derramar las lágrimas sobre ese país para que sea santificado ese país. Comienzan a colocar las lágrimas. no y en cierto momento él comienza a sangrar. El niño Jesús ya está crucificado. Primero lloró y después sangró. Y cuando sangra, ahí tengo que leerlo porque sí, es el niño Jesús. Pero, pero dice así: eh, comenzó a sangrar, fijó su mirada en el país y dijo estas palabras: No puedo hacer más para mostrar mi amor por ti. Refiriéndose a Ecuador. Las almas ingratas pagan el gran amor y las atenciones de mi corazón con desprecio, sacrilegios y blasfemias. Esto aquí lo est extendemos para el mundo entero, evidentemente. Al menos tú, se dirige a la Madre Mariana, al menos tú, mi querida y oculta esposa, sé mi consuelo en mi soledad eucarística, vigila en mi compañía. Y después la Virgen va a pedir que, que guarde esa escena, que haga una imagen. Eh, una escultura, digamos, de esa escena que hoy en día inclusive existe. Ella misma tenía en su cuarto una imagen como se le había presentado el Niño Jesús de Pichincha y también inclusive hicieron pinturas. Nuestra Señora pidió que se hiciesen en España, curiosamente, las pinturas de la época. Después, supongo, pues comenzaría la, más tarde la fotografía y todo y sería más fácil. Pero Nuestra Señora quería que se divulgase esa devoción, que una especie de devoción marcante del Niño Jesús no solo con las alegrías de la Navidad, y eso es un punto importante para tal vez también, eh, llegando al final, eh, cerrar este episodio, ¿no? No podemos quedarnos solo con las alegrías de la Navidad, como la ternura, la compasión, que es súper bonito, es una especie de tiempo súper bonito, ¿vale? Pero si no vemos la Navidad con sufrimiento, con el Niño Jesús sufriendo por nosotros, como muestra esta imagen del Niño Jesús de Pichincha, no es Navidad, no es vida cristiana, no es santidad, no es nada. Entonces, la Virgen pide que se divulgue esa imagen para que todos tengan grabado en su corazón esa imagen del Niño Jesús que llora sobre el mundo y que su sangre también le hace exclamar ¿qué más puedo hacer por uh -huh. ti y vosotros no queréis hacer por mí? ¿no? Impresionante. Sí. Entonces el Niño Jesús de Pichincha también para sí. que lo busquen sí. y puedan conocer más de la historia. Acá pasó otro, otro momento, un programa completo sería. Podríamos hacer sí. Para yo le quiero contar una historia que ocurrió en el año 1955 en Hungría. Hungría estaba siendo, pues, eh, estaba sufriendo los, los flagelos del comunismo. Hungría un país que fue súper católico siempre, un reino, o sea, con reyes santos y toda la cosa y, y un gran tradición católica. Estaba pasando por esa esa dificultad y en un pueblito pequeño de Hungría eh, había una maestra pésima, comunista, atea, que se llamaba Gertrudis. Y cuando llegó al, a la escuelita, una escuela de un pueblo muy pequeño, pues la llevan ahí a, a enseñar. Y cuando llega a la escuela, le presentan a las niñas del grado cuarto A. Entonces está documentado en un libro de María Winowska que, que habla sobre, sobre experiencias de Dios, especialmente atrás de la cortina de hierro y especialmente con niños, niños sufrientes. Entonces le, le, la meten ahí en ese grado cuarto A a dirigir el curso. Y ella conoce a todas las niñas y ve que hay una niña especial que se llama Ángela, especial por su inteligencia, por su, por su fe, por su bondad. Una niña que era querida por todas. Y ella se da cuenta que es una niña súper católica. Y ella, una profesora pésima, mala, se pone como objetivo acabar con la fe de esa niña. Imagínense qué maldad. Y ella... En momento que puede, empieza a hablar pestes contra la religión, contra Dios, contra la fe, y empieza a atacarla públicamente, empieza a humillarla públicamente. Y la, la niña Ángela, pues con sus, ¿no? con sus métodos, tratando de defender la religión, en fin, su fe, su, sus, sus tradiciones y esto, pero un, una cosa muy desproporcionada y muy difícil. Y padre, y estábamos cerca de, de ya de las fiestas de Navidad, seguían las clases ahí. Y esta maestra Gertrudis dice: Bueno, llegó el momento de acabar con esa estupidez, esa tontería de Navidad de Niño Jesús. Y un día en la clase empieza a hablar: Bueno, niños, cuando, cuando ustedes eh, quieren algo, le, le piden a su mamá que se los consiga, ¿no? Entonces, mamá, necesito caramelos. Entonces, tu mamá va y te va a conseguir unos caramelos. O si tú llamas a alguien que quieres ver, lo llamas y ella viene. Entonces, por ejemplo, tú llamas a tu mamá, 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 tu mamá va a venir. ¿Por qué? Porque ella existe. En cambio, Jesús, María, no existen. Si yo llamo ahorita a Jesús y a María, ellos no van a aparecer. O quieren que hagamos la prueba. Y claro, y todas las niñas así, claro, medio tristes, medio asustadas. Eh, no se animaban a responderle y decía, claro, porque Jesús, María, eso es igual a la caperucita o a esos cuentos de hadas que ustedes se han creído desde niños. Eso no existe, eso es mentira. Si yo los llamo ahorita a Jesús y a María, ellos no van a venir porque ellos no existen. Y ahí Ángela levanta la mano, pasa adelante y le dice, maestra, yo le voy a demostrar que Jesús y María sí existen. Niñas, todos, júntense a mí. Vamos a decirle a Jesús y a María que Jesús. vengan. Vamos a decirle a Jesús que venga. Entonces las niñas primero, un poco nerviosas, ¿qué hacemos? Insegura la maestra, ya pues pensando que no iba a venir nunca el niño Jesús, ya disfrutando de su victoria. Ay, niñas, uno, dos, tres, Jesús, ven, Jesús. Y todas empiezan, Jesús, ven, Jesús, ven. A las tantas tocan la puerta. ¡pah! Todos miran a la puerta, se abre la puerta y una luz. Uf. Y entra el niño Jesús, cuenta, cuenta. Eso es testimonio de las niñas que lo vieron. Que entró Jesús envuelto en una, una especie de, de, de bola, un, un, una especie de esfera luminosa. Y entra el niño Jesús y ahí todos, ¡Ah, Jesús vino, Jesús vino, Jesús vino! ¿Y sabe qué pasó, padre? Todos empiezan a arrodillarse, a rezar, a, a ver al niño Jesús. La maestra... En vez de convertirse, se enloquece. Qué y dice, él vino, él vino, él vino, él vino. Y sale corriendo. Y cuenta la historia que la maestra comunista se enloqueció. En vez de convertirse, después Qué de ver barato. un milagro tan grande, terminó internada en un manicomio. Y para estas niñas que tuvieran esa fe, el niño Jesús quiso aparecerse para premiarlas. Por mantenerse firmes en su fe, a pesar de ir contra la corriente de la maestra, del colegio, del Estado, de ese régimen horrible, y las premió con esa aparición. Qué y es un gran ejemplo para nosotros, padre, ¿no? Sí. Una historia emocionante, ¿no? Bonita, bonita, ¿no? la conocía. Y... Es impresionante. Y está documentada, se dio en Hungría okay. en el año 1955. Y la niña esta, que se llamaba Ángela, la cuenta y las niñas que estuvieron ahí de testigos la cuentan. ¿Cómo fue que el niño Jesús las defendió y les dio la razón a ella y demostró de que él verdaderamente sí existe? Qué y apareció. ¿no? Muy, muy bonito. Súper ¿no? bonito. O sea, cómo no, nos muestra esa fe que tenemos que tener, sí. ¿no? Que en ese caso, pues Dios tuvo en su bondad poder aparecer para hacer un milagro así. Ajá. Para nosotros no hace falta... Eh, entre mil comillas que venga aunque nos gustaría mucho sí, que viniese sí, sí. y ojalá tuviésemos el convivio que la, los santos tuvieron ¿no? de poder como dicen aquí no chinear General, no, Jesús, en España creo que no se usa esa palabra pero digamos a, arrollar arrollar así a niño Jesús como muchos otros santos tuvieron o que no se nos aparezca como se le apareció a esa niña también pero se nos aparezca o no se, no, no se nos aparezca lo que tenemos que hacer es continuar amándolo con todo nuestro corazón y, y, y lo que sí es interesante es delante de las imágenes mm -hmm. del niño Jesús, tener una especial sí. devoción a, a esas imágenes. ¿no? Está aquí, mm -hmm. por ejemplo, es tan tierna, tan, tan cariñosa, ¿no? o sea, el niño Así Jesús es. dándonos, dándonos su, corazón. su corazón y pidiéndonos el nuestro, ¿no? que sí. es lo que él quiere. Padre, eh, tenemos, si consigue contar en un minuto, <laughs> un minuto. <laughs> lo de la, la hermana Lucía con el niño Jesús y el pedido que le hizo y con eso terminamos. Vale, si quiere terminamos con eso. Yo como no sabía la historia... Que usted con toca y que ganas de terminar con esa historia porque <laughs> Perdón, era no sé, tan sí. apoteótica así. Pero digamos, me parece que es, sobre todo es importante porque también entra, entra la Virgen y entra el pedido también. Sí. ¿no? Y entonces, como decíamos, bueno, el 10 de diciembre de 1925, a la hermana Lucía, ya habían muerto los otros dos, ¿no? Sus, sus primos, ¿no? Francisco y, y, Jacinta. y Jacinta. Ella estaba de postulante para ser Dorotea en Pontevedra y se le apareció nuestra señora sobre una, una nube luminosa, como en Fátima. Y le mostró el corazón rodeado de espinas, como están en nuestras imágenes sí. de Fátima. ¿no? Es interesante saber que, sí, sí, sí. que nuestras imágenes también hacen alusión a esta, a esta aparición que vino después, porque algunos piensan que la Virgen de Fátima es solo Fátima, ya está, ya apareció más veces a la hermana Lucía. ¿no? Y, y el niño Jesús comienza a decir: Ten compasión del corazón de tu Santísima Madre, cubierto de espinas, con la que los hombres ingratos lo perforan en cada momento. Y no hay nadie que haga un acto de reparación para eliminarlos. Y en ese momento que él le pide a la hermana Lucía que tenga compasión de ese corazón, o sea, que muestre a la gente que tengan compasión de ese corazón, la Virgen María toma la palabra y le enseña los primeros sábados, ¿no? Cómo hacer pedido. el pedido de los primeros sábados. Que, digamos, en síntesis, dice así: Anuncia en mi nombre que prometo asistir en el momento de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación a todos aquellos que durante el primer sábado de cinco meses consecutivos se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, reciten cinco décadas del rosario, o sea, el rosario, la, sí. y me hagan compañía durante 15 minutos mientras meditan en los 15 misterios del rosario con la intención de hacerme una reparación. Qué bonito. O sea, con esas intenciones nosotros estamos haciendo una reparación al corazón de María y ganando también nuestra salvación, porque ella promete que serán dadas las gracias necesarias para eso. El niño Jesús vuelve a aparecer y le dice a la, a la hermana Lucía, has atendido el pedido de mi mamá. Sí. Y le dice, no, es que mi, mi confesor no me deja. Y dice, no, tiene tu confesor, le comienza a dar consejos. ¿no? Y le, le, le dice también que hay personas que es difícil confesarse en el propio día. El niño Jesús le dice, no, no te preocupes, que se confiesen poco después, algunos días después, lo que importa es que lo hagan. El niño Jesús aparece varias veces como para intentar reforzar qué que la gente haga el primer sábado. Interesante saber eso que el primer sábado surge a raíz de un pedido del propio niño Jesús. Sí. Niño Jesús. O sea, el niño Jesús, las palabras de sí, son de nuestra son señora. de nuestra señora, pero junto con el niño Jesús sí. y quien toma la iniciativa es el niño Jesús. Pero el niño Jesús diciendo que ya no le hagan sufrir más a su madre. Exactamente. Que el corazón está rodeado de espinas y que ya por favor, o sea, es muy bonito. qué bonito, ¿no? El niño. Preocupándose, preocupándose por, por, la, por la... Sí, por el bienestar de su Madre del Cielo también. Y bueno, y sí. por el nuestro, ¿no? Porque, sí. porque Nuestra Señora en el Cielo está muy bien. Solo sufre un poco viéndonos a nosotros que no, no le hacemos caso, pero bueno. Sí. Pero padre, de verdad que ha sido un programa muy, muy, muy interesante, muy bonito sí. y, y con mucha, mucha y gracia. gracias terminamos con Nuestra Señora también. Que... Así es, que nunca, nunca puede faltar en, nuestro, uh -huh. en nuestros programas, ¿no? Ese es... es bueno, el, el camino más, más fácil, más rápido, más seguro para llevarnos a Dios, sí. que es el fin último de cualquier devoción, ¿no? Sí. Y especialmente la mariana, ¿no? Nadie se olvida eso, nadie se confunda con eso y no se deje confundir con eso. Sí. María nos lleva a Jesús y Jesús vino a nosotros por medio de María. Exacto. Así es, Padre. Bueno, Padre, una bendición sí. y desde ya pues desearles a nuestros oyentes, a los que nos ven, una santa y feliz Navidad también, sí. llena de todas las gracias y bendiciones del niño Jesús. Claro, te parece, que sí. Padre? Damos esta bendición con esa intención, deseándoles a todos una santísima Navidad y que el Niño Jesús, si posible, pues se les aparezca inclusive, Ajá. o por lo menos ustedes sienten, sientan que el Niño Jesús de verdad está a su lado para la persona que quiera abrir su corazón. O por lo menos un sueño. Ay, un Ay, sueño. Sí, sí. sí, alguna aparición. Nos conformamos con eso, Niño Jesús. <laughs> Exactamente. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Sabe María. Sabe María.